Si eres muy sensible a la luz, especialmente a la de las pantallas retroiluminadas, lo ideal para ti sería una pantalla que no emita absolutamente nada de luz. Las pantallas de tinta electrónica que no emiten luz tienen una tasa de refresco muy baja y, por lo tanto, no son adecuadas para la reproducción de vídeo. En cambio, las pantallas reflectivas de LCD o RLCD como la de la tablet Hisense Q5, por ejemplo, si sí reproducen vídeo con una alta tasa de refresco, aunque este modelo en concreto solo en blanco y negro. Para este vídeo voy a contar con la colaboración de Álvaro, de 9 años y Nicolás, de 12. No podemos enseñaros ninguna película de Netflix o YouTube por razones de copyright, pero si un vídeo de José haciendo el tonto como podéis ver, la pantalla, al ser reflectiva, refleja la luz con mucha facilidad. Y no es nada fácil iluminarla sin que haya brillos. De todas formas, se pueden ver muy bien documentales y películas. Este modelo en concreto viene con Android, por lo que se puede instalar apps e incluso editar vídeos en ella, aunque solo en blanco y negro. La tablet también puede usarse como monitor externo, así que podéis conectarla a otros dispositivos, como por ejemplo tu ordenador Windows. Esta tecnología no tardará en estar disponible en color, así que por fin podemos decirle adiós a los dolores de cabeza por exposición a pantallas que emiten luz. Bueno, eso es todo de momento. Gracias y adiós. Adiós. ¡Adiós! Chao, 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 adiós. Chao.